Esto ocurrió en el partido, Maxi Mendaña. Un partido que cambia con el gol, ¿no? Con el primer gol del partido cambia la actitud de la gente de Yacobamba, que empieza a replegarse, que le da la pelota a Binacional, y cambia también Binacional porque empieza a ir a buscar el partido. Esto es un golazo. Realmente el del colombiano Mendoza. Pone la pelota en el ángulo. Aparte, tiene dirección, tiene potencia y tan solo dos pasos de carrera, ¿no? Dos pasos tomó Mendoza para sacar ese zapatazo, nada que hacer para Raúl Fernández. No. Pero esto tal vez le jugó en contra a Yacobamba porque se replegó muy rápido en el partido. Exacto. Y acá le daba espacios a la gente de... ¿por qué encuentra los espacios? Porque uno dice, se replegó y encuentra espacios, ¿cómo? Porque viene de un balón detenido. Esto era un córner a favor de Yacobamba, que bueno, en la contra termina aprovechando. Primero, sin falta, le gana a Raguso, le gana muy bien, en este caso Arango, pone la pelota en velocidad, Ruiz Díaz volviendo desesperado, el freno pasa de largo, ¿no? Ruiz Díaz lo hace muy bien. Polar, el que conoce a Polar, sabe que va a enganchar para la derecha. Ahora, qué casualidad, ¿no? El técnico le había dicho a Ruiz Díaz 10 minutos antes de esto, ¿no? Que siempre iba a sacar. Que iba a pasar eso, ¿no? Y después viene el segundo tanto del partido, otra vez Polar participativo, ¿no? Porque hace la pausa, porque ¿qué pasa? Es Guachiré en esta oportunidad, no pasaba Jason Reyes en esta oportunidad, pasaba Guachiré. Y después Gularte, que hace un lindo gol porque la va a buscar él, porque el mérito es del delantero que se juega, ¿no? Se juega la piel adentro del área. Tuvo pocas pelotas dentro del área para participar. Se despeinó, ¿eh? ¿No? Gularte. Pero él la va a buscar abajo, es un buen centro de Guachiré a carrera, ¿no? Sin control previo, con sorpresa, bueno. Anticipa muy bien al defensor y pone el 2-1 que a la postre fue definitivo y le otorga los 3 puntos a Binacional.